cosas que están fuera de lugar por mi condición de Asperger. Duele cuando es tan pequeño y los golpes llegan tan pronto, ¿no? Chicos y chicas Asperger se sienten atrapados. No, no hacía daño sin querer. Están haciendo daño a él. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer conocerte, es un placer estar en tu casa y que nos cuentes tu historia. Para mí es el placer y el privilegio tenerte a una dama de tu talla y sobre todo una gran amiga del Perú, una peruana corazón que se preocupa por nuestro país y por nuestra gente. ¿Cuándo es que tus papás se preocupan por ti y deciden llevarte a un psicólogo, a un médico y por qué? Yo lo que recuerdo es 4 o 5 años de edad en promedio. Porque, digamos, yo hablaba diferente, me comunicaba con mis compañeros de manera diferente, no era lo normal. Por ejemplo, hablando un tema, yo colocaba otro tópico. Tú, por ejemplo, eres sensible en los 5 sentidos, el olfato, el tacto, el gusto. ¿Crees una mayor sensibilidad que los neurotípicos, que diríamos son los normales, entre comillas? ¿Eres más sensible en los 5 sentidos? En mi caso, sí. La mayoría de Asperger y autistas somos sensibles. El caso de los autistas, ellos son hipersensibles. Por ejemplo, los autistas cuando van a una discoteca no pueden aguantar ni un minuto porque la bulla. En cambio, yo a pesar de ser Asperger, a pesar que el tráfico de Lima me molesta, hasta me he comprado tapones, pero yo sí puedo aguantar una discoteca. Recién ahora que soy una persona madura, cuando voy al cine, como ahora las películas son más ruidosas, tengo que darme el trabajo de ponerme mis tapones. Ahora, con 44 años, en tu infancia, hace 30 años, o 35 o 40, se conocía muy, muy poco. ¿Por cuántos médicos pasaste y cuántas cosas le habrán dicho a tus papás sobre ti? ¿Cuántos diagnósticos errados, ¿no? habrá habido en tu historia? Bueno, yo en promedio habré visitado alrededor de 10 profesionales, 7 médicos y psiquiatras. Y ha habido de todo, desde que yo era hiperactivo hasta que yo era trastorno bipolar. ¿Y en algún momento te medicaron? Sí. ¿En qué momento te diagnostican y te dicen, o te hacen una evaluación y te dicen, lo que tienes es que eres Asperger? El año pasado. ¿Recién, el año pasado? Recién. ¿Y qué sentiste en el momento en que te lo dijeron? Sentí alivio. Sentí que se me quitó una segunda venda en los ojos que yo tenía. Porque toda mi vida yo supe que era diferente. Roxana, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Mercedes, gracias por tu tiempo. Bueno, estamos acá para hablar de ti y de Andrés, sobre todo. Así es. Cuéntanos un poquito la historia de Andrés. Él está diagnosticado de Asperger. ¿Desde cuándo es que lo diagnostican? Desde los 5 años y medio, más o menos. Bueno, Andrés definitivamente, desde que nació, por algún motivo, ese instinto de mamá, yo decía, hay algo ahí, algo especial. Por ejemplo, cuando tenía menos de un mes, hemos comprado esos gyms, esos gimnasios que los niños presionan con sus piecitos y sale todo el juego de luces. Entonces, era a partir de los 3 meses. Y yo se la ponía, porque era mi muñeco, pues mejor era mi muñeco. Entonces se la ponía para jugar y de pronto era increíble. Esa era la única opción que yo tenía para poderme ir a bañar. Entonces le ponía en la cama el gym. Yo se había dado cuenta, a pesar de que tenía menos de un mes, que movía su piecito y se quedaba estático hasta que dejaba de temblar. Luego otra vez movía otro piecito y así empezó a jugar. Y decía, es muy chiquito como para darse cuenta de esas cosas, ¿no? Y entró al colegio, al nido, al año 9 meses. Y mientras que pedían a los niños que armaron, pasé 3 pidas y mi hermano ya de 11, ya en marzo que empezó digamos, el año regular, mi hermano 24 piezas y tenía 11 meses. Entonces, digamos, acá, en el tema de, si quieres verlo, académicamente estaba por encima, pero no se socializaba. O sea, a él no le interesaba estar en el salón de clase con los demás niños. Desde muy pequeño, sí, antes del año, ya te armaba torres con sus bloques de madera. Armaba columnas muy altas, obviamente, si algo se les armaba antes de lo que él esperaba, entraba en una frustración muy fuerte, que a mí también me preocupaba. No es que sea un niño, o era un niño, ni tampoco es ahora, violento, sino lo que pasa es como que, de alguna manera espera que todo sea como que ya lo tiene programado en su cabeza. Y si algo le falla,
que es así, así es la vida, o sea, no todo lo que uno espera se produce tal y como es, entra una frustración. Entonces, el tema de frustrarse desde muy pequeño era empezar a llorar, se ponía rojo y se ponía como que se molestaba consigo mismo. Cuando recién empezamos a ver el tema de Andrés con psicólogos, pues decía, no, alguien me tiene que ayudar, porque él no dormía, yo tampoco dormía, luego vino Mafra y dormimos cada vez menos. El tema siempre me echó la culpa a mí. O sea, es mamá la que engríe, mamá la que sobreprotege, por eso no quiere que, no deja que nadie más lo toque. Tiene una manera diferente de actuar. Andrés te va a hablar, bueno, ya ahora definitivamente ya sabe que el tema de una conversación, algo más, pero antes no, era yo voy a hablar de lo que yo quiero decir, pero no me importa lo que tú me quieres decir, ¿no? Eso también era como un tema de, Dios, quiero conversar con mi hijo, quiero entrar en una conversación, saber un poco más de él, y no sabíamos cómo hacerlo. Después me mandaron a una neuróloga, lo evaluaron, y nada, siempre el tema mamá. Mamá era el engreidor, mamá, bueno, el tema emocional. ¿Los neurólogos incluso te decían eso? Sí, o sea, en algún momento me dijeron que Andrés era un tema de madurez emocional, que era un tema de que de alguna manera había que romper el vínculo mamá-hijo, y se trabajó en eso. Después era el tema... bueno, sensorialmente, pues Andrés era muy sensible, entonces había que trabajar el tema de integración sensorial, que lo hicimos y fue un éxito realmente. El tema del lenguaje, el lenguaje pragmático, que no empatizaba, no sabía de alguna manera leer expresiones. Había momentos en que Andrés se conectaba, pero por ejemplo, una de las cosas que así me llamaba mucha atención de pequeño es, podía estar jugando con su Lego y yo, Andrés, Andrés. Y yo me acercaba a él y tenía que tocar, Andrés. Entonces volteaba recién ahí. Entonces en ese momento yo decía, autismo. Pero claro, ignorante en ese momento del tema, autismo era el niño que se va a una esquina y se empieza a mecer. O sea, de alguna manera lo que uno nos muestran en la televisión, el autismo severo, ¿no? Dice, pero mi hijo no, pues mi hijo de alguna manera está intentando comunicarse. Pero algo por ahí daba vueltas, hasta que finalmente Andrés fue diagnosticado a los 5 años y medio por una psicóloga. Inicialmente, te lo juro, mi reacción, creo que como muchas mamás, fue, no lo etiquetes. Pero después, pues me duró media hora ese bloqueo, vine acá a la casa, me puse a buscar en internet y no, pues no podía negarlo. Ahí fue que empezamos a trabajar todo el tema. Para mí fue descubrir un mundo nuevo. Yo lo digo así, para mí es otro mundo maravilloso. No es que sea ni más ni menos, es otro mundo en el cual Andrés me muestra y me enseña a disfrutar de cosas nuevas para mí. Si tienes una historia que contar, escríbenos al mail o visítanos en Facebook. Chicos y chicas Asperger se sienten atrapados. Cuéntame un poco de tu escolaridad. ¿A qué colegio fuiste? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, la verdad es que no fue tan agradable para mí al principio, recién en secundaria. Yo estudié en el colegio alemán Reina del Mundo. Y bueno, me costó trabajo el colegio porque como yo era diferente, yo hablaba cosas que estaban fuera de lugar por mi condición de Asperger. ¿Tenías amigos? ¿No tenías amigos? ¿Te costaba mucho? Me costaba mucho ser amigos, tenía pocos amigos. En secundaria tuve recuerdos amargos, bonitos, pero valió la pena. Ahora que lo veo en retrospectiva... ¿La parte académica se te hacía fácil? Lo único que tuve dificultad fue las matemáticas. Pero el resto sí, matemáticas, física y química, eso sí se me hacía difícil. Después de terminar la secundaria, ¿cómo fue la decisión de estudiar? Primero sociología fue, ¿no? Yo quería estudiar medicina humana. Postulé a medicina a la San Martín, pero había segunda opción sociología. Entré, me gustó y le dije a mis padres, no, yo quiero estudiar sociología, en cada sociología. Y luego fui a estudiar Israel y después de Israel ya me metí a estudiar educación en San Marcos. A los Asperger les apasionan algunos temas. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, a mí me apasiona conflictos armados del siglo XX. Otros Asperger, por ejemplo, les apasiona la música clásica o les apasiona la geografía, el turismo. Y a veces cuando trabajan, ese tema le ponen adelante como el niño el dulce o al perrito o al gatito y
y se distrae un poquito su trabajo. Pero esa es quizá la única dificultad, pero eso se puede manejar con coaching, trabajando con ellos. No es nada que sea difícil solucionar. Ahora, las personas Asperger son muy apegadas a la rutina. ¿Cómo fue el hecho de ir a vivir a Israel con un idioma nuevo, con gente nueva? En mi caso me chocó en el sentido que yo era Asperger, fue mi primer viaje, lo que hice en el primer viaje, el primer amor. Lo que pasa es que a muchos Asperger, ¿qué nos ocurre? Cuando nos cortan la rutina, sobre todo el problema, no es que te corten la rutina, sino que te la corten de golpe. Porque los Asperger manejamos tres sentimientos básicos, la ira, el miedo y el gozo. Y ese problema que yo tenía, que me cortaba mi rutina a golpe y yo me enojaba. Y cuando sé manejar mi enojo, gruñía, gritaba, las alabos a mis padres. ¿Cómo se superan y cómo vas aprendiendo a sobrellevar estos cortes de rutina? Es muy, muy importante, es clave, porque los papás no van a ir toda la vida. Los chicos y chicas Asperger y autistas tienen que aprender a aceptar los desafíos, dominar sus miedos. Yo mismo he dominado mis miedos. Cuidarte es sentirte bien por dentro y por fuera. FASA, le damos vida a tu vida. ¿Cómo es él de personalidad? ¿Es cariñoso? ¿Es agresivo? ¿Es ambas cosas? No, agresivo no es. Por ejemplo, pero sí es, por ejemplo, muy cariñoso. Es un niño muy sensible. Con su hermana, Omafer, que yo creo que Omafer ha sido pieza clave en este proyecto, tiene mucha, mucha empatía. Entonces, Omafer, al ser neurotípica y hacer por el mismo carácter que tiene ella, que es como una campanita, hace que Andrés se conecte de alguna manera aquí, ¿no?, en este mundo. Andrés es muy cariñoso con ella y ella de alguna manera ha enseñado a Andrés ese juego de alguna manera de ser cariñoso, engreidor. El ser Asperger no es ser malo, no es tener algún problema, es tener una condición de vida diferente, es ver el mundo de manera diferente, es pensar de manera diferente. A veces a Andrés le ha pasado que han malentendido sus reacciones o sus respuestas y puede haber sido terminado agredido verbalmente o unas mamás que lo miran pues como un bicho raro, porque posiblemente él va a decirle a un niño: oye, estás muy grande para subirte al juego. Entonces las mamás pues obviamente no te metas, ¿no? Y yo sí quiero de alguna manera poder lograr un mundo amigable para mi hijo. Mi hijo no es malo, mi hijo es un niño muy bueno. Es un niño que de alguna manera me enseñó a mí, como te digo, a ser más sensible, a ser más tolerante, entender, por ejemplo, que sus rutinas para él, de alguna manera, son ya algo definido y que es complicado sacarlo. ¿Y te han dicho algo de las causas? Relaciona mucho con el tema genético. Definitivamente yo lo hago ya con mi esposo, con mi hermano y mi mamá, conversamos el tema de Andrés, y sí, pues cada uno de alguna manera, la familia, creo que aportó su granito de arena para que al final tengamos esta bendición. A mí me ha pasado que vas a un colegio y te dice, bueno, quiero que mi hijo postule, él es Asperger. ¿Ah? Te miran como diciendo, pues no manejamos esos niños acá. Y cuando postuló este año a un colegio fue divertido cuando la psicóloga me dice: señora, Andrés tiene clarísima su condición y sabe lo que quiere. Y digo, ¿pero por qué? Porque entró al salón y me ha dicho, este salón es para Asperger. Entonces le dicen, no, Andrés, son para niños de tu edad, porque soy Asperger, lo sabías, ¿no? Y yo quiero estar con amigos Asperger, para que todos piensen como yo. Ahora estamos trabajando mucho por el tema de que Andrés tenga otra vez el tema de autoestima, que sepa que ser diferente pues es bacán. Maffer lo sabe. Para Maffer, su hermano es lo máximo. Es, ok, su hermano es Asperger, por eso tiene tanta memoria, la memoria que tiene, está tanto de dinosaurios, pero ella lo tiene a él para enseñarle. Eso es lo que ella dice, ¿no? Pero yo tengo a mi hermanito para que me enseñe.